Seguimos con la alimentación de la mona de Siloé a estas horas del mediodía de hoy, lunes 17 de enero de 2022. Recuerden que ellos se presentaron 136 fallecimientos por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos el tapaboca. Se presentaron 32.450 nuevos contagios y estamos en 176.000 casos activos. Por eso es de vital importancia que usemos el tapaboca. Ahí la mona trata de sacar la comida, va sacando poquito a poquito. Vamos a esperar cuando va a tumbar el tarro, porque ya con la cabeza lo mueve. Cuando se va desesperando que no puede sacar la comida del tarro, ella misma con la cabeza, con la trompa, lo empuja. Ahí cayó parte de un aguacate. Ya se va desesperando lentamente. Vamos a ver qué va a hacer. Ahí se voltea la ala. Vamos a ver la inteligencia de la mona, a ver qué va a hacer. Hoy es 17 de enero de 2022, estamos en la alimentación de la mona. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para evitar la evolución de la pandemia. Estamos desde el polvero ecológico del río Cañalejo, en una de las tarimas de observación de aves. Y la mona, pues, ahorita se va a desesperar y va a tumbar el tarro. Vamos a ver, ahí lo va a hacer, mire que no es mentira, ya sabemos, ay, no lo puedo voltear. Ella seguirá insistiendo. Así es la mona de Siloé, inteligente esta mona de Siloé. La mona de Kevin, la mona de JJ, la mona de Inés, de Claudia, de Matraca, de Olivia, de Loco Boto, de Oscar, de Omar, de Olivia, de Mariela. Siloé TV YouTube, Siloé Siri TV YouTube. La mona de Daniel. La mona que es de todo Siloé. Está en la mona de Siloé alimentándose, esperando pues que otra vez intente voltear el tarro. Vamos a ver qué va a hacer. A ver si la va a voltear. Ya falló una vez. Esta es la mona de Siloé, hoy lunes 17 de enero de 2022, alimentándose acá en la tarima de observación de aves del pulmón ecológico del río Cañaveraleo. Estamos esperando que tumbe el tarro para poder sacar más comida. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé Siri TV en YouTube. Recuerde que hoy es el día número 483 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Por eso es de vital importancia que usemos el tapaboca. Va sacando las cáscaras y al momento no tumba el tarro. Intentó hacerlo, pero mejor está recogiendo lo que ha sacado. Esta es la mona de Siloé, alimentándose hoy, lunes 17 de enero de 2022. Hoy hay crítica y pensamiento ambiental, 4 de la tarde. Y también a las 3 tenemos una relación, un Facebook Live con el Museo de Chile. Ya le va acabando pues lo que cayó en el suelo. Vamos a ver si va a mover el tarro o no lo va a mover. Lo intentó hace ratico, pero vamos a ver ahí volver otra vez. Intenta por todos los lados, le da la vuelta al tarro. A ver.
a ver, decide más bien otra vez sacar del tarro y de la bolsa. A la gente le gusta ver el video diario de la mona alimentándose. Trata de voltearlo. Saca. Bueno, vamos a pararlo aquí para ver, porque nos va a tener aquí. Y sobre mi caso en el video tan largo. Vamos a esperar, después de que coma esta cascarita, a ver si lo tumba o no lo tumba, o si no, paramos y grabaremos cuando lo vaya a tumbar. Si saca una cáscara, paramos el video aquí. Lo mueve, a ver. ¿No? Ya sacó bastante, entonces vamos a parar el video aquí y haremos otro video más adelante.